Buenas tardes, queridos hermanos. Buenas tardes, distinguida comadre, amiga, gobernadora provincial Clarisa Rochet del Señor. Buenas tardes al equipo político poderoso del equipo Hola, Hola, que está avanzando, está creciendo y va a dar un triunfo contundente al presidente de la República. A la mesa principal, a todos ustedes, sean todos bienvenidos a este magno evento. Esta ola está creciendo día a día. Se está convirtiendo en una ola poderosa, en una ola fuerte, que está creciendo, creciendo y se convertirá en un tsunami que sepultará y acabará con la oposición de República Dominicana. Afuera están y afuera se quedarán. No hay manera. Por tus frutos os conoceréis. Ahí están los frutos, los resultados de un presidente honesto, transparente, que ha cambiado la historia, la manera y el estilo de hacer política. Es un presidente honesto, con principios, con valores, con ética, con moral. Un presidente que ha creado una confianza, una credibilidad y un prestigio. En todo el mundo se habla cómo ha cambiado la forma de gobernar en República Dominicana, porque gracias a su honestidad, transparencia y respeto, tenemos un país con un presidente que ha llevado el mensaje de transparencia a todos los sectores. Un presidente tan honesto nunca se ha visto en la historia política de la República Dominicana. Por honesto, por capaz, Luis Abinader tendrá 4 años más. Esta representación que tenemos en la provincia, este grupo de hombres y mujeres de principios, de valores, luchadores, emprendedores, trabajadores, son el equipo político que dará el triunfo al PRM y aliado en febrero, porque en febrero tenemos que triunfar para garantizar el triunfo en mayo, el congresual y presidencial. Por eso febrero es importante. Febrero es lo que marcará la diferencia. Febrero que dará un impacto positivo, una percepción positiva al electorado. Por eso tenemos que ganar. Y junto a este movimiento Hola, nos convertiremos en un tsunami fuerte, nunca visto en la historia política en República Dominicana. Según la percepción de las encuestas y las mediciones, según ha dicho el señor y amigo y hermano Fabio García, ganaremos con más del 60% de los votos en febrero. Y en mayo daremos una pela a la oposición para que nos levanten cabeza. Porque el pueblo ya despertó. El pueblo abrió los ojos. El pueblo no se va a engañar de una oposición a base de mentiras, falacias y cuentos de hadas. Ahí están realidades. Por lo que ha hecho y por lo que hará, Luis Abinader se quedará 4 años más.